Muy buenas tardes, señores. Como siempre, un gusto el poder estar aquí ante ustedes. Soy Alfonso Argudín, un miembro más del Congreso Nacional Ciudadano, o CONACI, como ustedes lo prefieran, y también de la plataforma FRENA, Frente Nacional Anti-Andrés Manuel. Yo les digo de vacilada, el Frente Nacional Anti-Caín Tabasqueño. Somos los que le juramos a nuestra patria lealtad, devoción y trabajo hacia ella. Lo hemos cumplido a carta cabal. Muchos. Mis compañeros, mis excompañeros de la Jura de Bandera y mis compañeros del Grupo ITAM, estamos enfocados en ello. Desafortunadamente, ya son más muchachas que muchachos los que quedan, no sé por qué, y ellas no pueden participar, tienen sus ocupaciones, tienen todo, en fin, pero estamos todos ellos, junto conmigo, digo no juntos, cada quien en su área, trabajamos para tener a nuestro país en alto. Y ahora estamos luchando por sacar a este asesino, criminal. Yo se los he venido diciendo desde hace tiempo. Es un asesino. En su mente no está más que la sangre. Él quiere matar y matar y matar. Ustedes, para eso se contrató a su chencho, al gusano mayor de tierra, al gusano mayor de aire y al gusano mayor de mar. Sus esbirros. Les ha dado a manos llenas dinero, los ha dejado hacer lo que quieran. ¿Para qué? Para que le garanticen que ellos van a salir a matar en el momento en que él les diga: quítenme estos estorbos de aquí. Ya lo hicieron antier o ayer en Chihuahua. Mataron a dos impunemente. ¿Y qué dijo el Caín tabasqueño? ¡No, hombre! ¡Ay, mi pésame más profundo! Idiota, no se dice así. Sí, así no se dice. Y de entrada, no seas hipócrita y cínico. Tú los mandaste a matar junto con el gusano mayor de tierra, porque fueron los militares los que fueron a perseguir a esta pareja. Horas después, ni siquiera fue en el evento de la presa de la Boquilla, no, fue en el pueblo, o sea, a mansalva, nada más por matar. Así que ya escuché todas las estupideces que le diste instrucciones ahí a tu chalán, a tu esbirro. Qué pena, Alejandro Gertz Manero, qué bajo has caído. Ni por dignidad ni por orgullo renunciaste y ahora estás inmiscuido en esta bronca. A ver qué haces, a ver cómo sales de ella, ¿sí? Aquí lo único que te queda es o metes a la cárcel a los militarcetes esos de porquería, que algunos dicen que ya son varios, por no decir bastantes, elementos de Centroamérica. Otra falta más a sus deberes del gusano mayor de tierra. Él es el jefe de esa corporación, así es que él es el responsable directo, junto con Alfonso Durazo, junto con el Caín tabasqueño, que fue el que dio la orden: vayan y maten. No lo dudo ni tantitito que esa haya sido la orden que haya dado el Caín tabasqueño. Y los esbirros que tiene ahí, el tío de la Irma Eréndira Sandoval, el Chencho Sandoval, inmediata mismo fue y cumplió la orden de su patrón, que pues le está dando en dinero a manos llenas. Y no lo duden ustedes que también le esté dando droga. Para eso está el aeropuerto de allá de Santa Lucía. Para eso el miserable ese del esbirro este de tierra, el gusano mayor de tierra, permitió que se robaran esa base aérea
militar, sin ningún intento siquiera de haberlo desincorporado de los bienes nacionales. Así es que todo lo que hagan ahí es ilegal, ¿sí? Además tiene dueños. No tiene estudios de nada, de impacto ambiental, ya le dijeron los de las aerolíneas extranjeras que ellos no van a aterrizar ahí nunca. Pero ellos lo que quieren es dinero y más dinero y más dinero y un aeropuerto donde pueda aterrizar aviones pequeños con la droga que venga de Sudamérica. Esa es mi impresión, ¿eh? Yo no digo que así vaya a ser, pero no lo dudaría yo ni tantitito, porque con el cerro ese que les creció ahí enfrente, que ni siquiera, para que vean que ni siquiera hicieron un estudio adecuado, hay un cerro al final de la pista y no se puede elevar ningún avión grande ahí porque está el cerro y se van a estrellar. Los únicos que pueden despegar son los aviones militares, que son pequeños. Así es que ahí están, para que vean, nada más para que vean lo bien que hacen las cosas. Chencho está reprobado, además asesino. ¿No te da vergüenza? ¿Qué le vas a decir a tus hijos y nietos? Yo mandé a matar mexicanos, yo di la orden. Qué triste, ¿no? Qué decepción de infeliz, ¿sí? Deberías ya estar en la cárcel junto con el Caín tabasqueño y Alfonso Durazo, que es tu jefe. Porque aunque no digas, tú digas que no, el jefe de la cuestión de seguridad federal, seguridad pública federal, es Alfonso Durazo. Y estás supeditado a él. Así es que es tu jefe. Alfonso Durazo, el Caín tabasqueño y tú a la cárcel por asesinos. Eso es lo que se merecen. Ojalá los muchachos de ahora, que yo les decía a un amigo hoy, los muchachos, los que fuimos jóvenes en los 60s, éramos aguerridos, éramos gentes que amábamos a nuestra patria, con los errores propios y normales. No, yo no digo que fuéramos perfectos, sí, pero mis compañeros de época pusieron en jaque, yo no fui yo por eso, yo reconozco, nunca estuve, porque estaba yo en una escuela de paga, en el ITAM, y entonces nosotros pagábamos por estudiar, mientras que los amigos contemporáneos del Poli y de la UNAM no pagaban, digo, pagaban una miseria, 20 pesos al año, pues imagínense, y nosotros pagábamos. Bueno, la última colegiatura eran 225 pesos mensuales en el 71. Entonces, no recuerdo cuánto empezamos pagando, pero debemos de haber empezado a pagar alrededor de 125, algo, no sé, no recuerdo, para qué más que la verdad. Por ahí deben estar los papeles seguramente, no los he visto, ni los he buscado. Nosotros éramos aguerridos. Y los amigos, aquel Comité Nacional de Huelga, que el Poli se dejó arrebatar por los universitarios y terminaron los universitarios vendiendo el asunto, el levantamiento, vendiéndoselo al gobierno y aceptando ellos cargos públicos. Y ni siquiera, lo peor del caso es, ni siquiera eran parte del Comité Nacional de Huelga, pero ellos se hicieron pasar por el Comité Nacional de Huelga, con el gobierno y con los muchachos. Y ahí están, échame el chapaneco este que fue secretario, luego fue secretario de Estado y gobernador del Estado, no recuerdo el nombre de este infeliz, Francisco Javier Alejo, dicen que el Churumbel, que anda ahorita inmiscuido en la cuestión de OHL con Peña Nieto, no me acuerdo el nombre de este, que fuera secretario también creo que era con López Portillo, pero no me acuerdo del nombre de este Churumbel, le decían
que es hijo de españoles. Y el chango este, que era el chapaneco, que es pariente, primo de la tigresa de Irma Serrano. Bueno, en fin, todos esos que le vendieron el negocio del Comité Nacional de Huelga al gobierno y que después se pasaron ellos y recibieron becas y se fueron al extranjero y regresaron y tuvieron grandes cargos en el gobierno. Ese es el espíritu del mexicano, traidor, herederos de la... Y no es cierto, pero bueno, así decíamos cuando no sabíamos. Herederos de la Malinche que entregó al país. Y no, no, no. Ella fue vendida a Hernán Cortés y se enamoró de Hernán Cortés. Y Hernán Cortés, sí, pero no. Sí te quiero, pero no te puedo tener aquí. Entonces se la pasó, creo que a Alvarado, no sé a quién se la, a quién, con quién la casó. Pero ella era la intérprete, ella no era la que hacía las cosas. Ella era la intérprete de Cortés para con los nativos de México. Bueno, no era México, de los nativos del lugar, ¿no? Tlaxcaltecas y texcocanos, coyoaquenses, en fin, todos ellos, ella era la traductora. Y no era tan, no tenía poder de decisión como para que dijéramos en realidad que ella es la culpable de cosas. No, no, no. Ella era la traductora y por amor lo hacía con Hernán Cortés. Entonces, pues bueno, la Malinche no era tan mala como... Ni Hernán Cortés mismo era tan malo. La verdad es que no lo dejaron hacer lo que él quería hacer. Él quería hacer una gran nación aquí, pero no lo dejaron. Los curas y los reyes, la realeza, lo que querían era dinero y se lo llevaron a manos llenas. Y por eso quitaron de aquí a Hernán Cortés. Entonces, pero bueno, así están las cosas, así estuvieron las cosas. Ese es el típico mexicano pillo. Espero que hayamos cambiado. Yo no soy de esos y mis amigos tampoco. Qué lástima que me queda tan lejos Chihuahua como para irme a meter allá a la boquilla a apoyarles. La verdad es que... Pero aquí en México la hacemos y la hacemos bien. Para que vean los jóvenes, ¿sí? Lo que está pasando. Esos que se van a patinar y andar en bicicleta y en su patín del diablo, paseando a sus mascotas, tomándose un café de 100 pesos el vaso, porque subiste mucho. No, 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 no sean babosos. Pónganse a ver qué es lo que está pasando. Ya vieron que el Caín sí es capaz de mandar a matar y los soldados mexicanos son capaces de hacerlo. Por eso yo lo he dicho. Las frases célebres se repiten. Zaragoza y su ejército vencen a los franceses en Puebla el 5 de mayo de 1862 y le manda un radiograma a Juárez, en donde le dice: señor presidente, las armas mexicanas se han cubierto de gloria. Así ahora, las armas mexicanas se han cubierto de gloria. Los soldados mexicanos no asesinan, dijo Aquiles Cerdán, cuando en menos de un minuto ya estaba tendido el pobre hombre en el pavimento de la calle afuera de su casa. Para que vean que los soldados... Ah, bueno, me faltó. También se repite ahí la frase: las armas mexicanas se vistieron de lujo, se han llenado de gloria, mataron a Aquiles Cerdán feamente, sin darle tiempo de nada. Como dice la canción del Concha Rasquiado, sin darle tiempo de montar en su caballo. O al Gabino Barreda, el 18 de... Descargas de Mauser tronaron sin darle tiempo de nada. Así les va a pasar a ustedes. Van a ser esclavos. Fíjense en lo que pasa. Despierten. Tengan noción de lo que va a pasar. Analicen las cosas que están pasando.
Vean hasta dónde van a llegar y vean cómo el ejército sí va a salir a matar. Mientras más pronto se den cuenta ustedes y salgan con nosotros, nosotros vamos a estar el día 19 de septiembre en la plancha del Zócalo capitalino. Hasta que no logremos quitar a este miserable asesino, ratero y corrupto. Todo lo que está haciendo es para desvirtuar el hecho de que fue sorprendido siendo corrupto con su familia. ¿Sí? Eso es todo. Y ustedes, y para además, para que nadie se dé cuenta que sus títeres en el Teatro Guiñol de San Lázaro le van a aprobar el presupuesto de egresos, que es una estupidez, una verdadera estupidez. El cara de llanto, Herrera, no tiene ni para dónde hacerse o atajar la pelota. Él obedece órdenes. Llevas esto y pones tu cara de imbécil. Ya la tiene. Y tu cara de llanto, que también la tiene. Despierten, jóvenes. Vean eso. El presupuesto de egresos es un robo. Un verdadero robo a la nación. Sí. Vean, yo, no me crean, vean lo que comenta Ángel Verdugo acerca de ese presupuesto. Y otros, no nada más él, otros. No hay quien diga que ese va a ser un buen presupuesto. Pero los títeres que están en el Teatro Guiñol, en la sucursal del Teatro Guiñol de San Lázaro, se lo van a autorizar. Sin cambiarle una coma. Ellos no son representantes del pueblo. Ellos están ahí para obedecer de manera indigna las órdenes que le da el Caín tabasqueño. Eso es lo que va a hacer. Entonces, no crean que van a votar en contra. No va a haber uno. Todos los 500 parásitos que están ahí van a votar a favor de eso. Porque los van a maiciar seguramente. Algo les van a prometer para que desgracien al pueblo. Porque esos no son. Las franquicias electoreras no están diseñadas para ayudar al público, al pueblo, no. Esas están diseñadas para desgraciar al pueblo. Entre todos ellos. Entre los diferentes dueños de las diferentes franquicias electoreras, deciden qué es lo que va a pasar y quién le va a tocar a cada quien cada año. Entonces, no crean que nada de que voy a defender y voy y hasta que caiga quien caiga y hasta las últimas consecuencias. No. Van a quedarse ahí donde están. No hay ni vuelta de hoja. Así es que, bueno, ustedes quieren ser esclavos el día de mañana, sigan yéndose a patinar, a andar en bicicleta, a pasear a su mascota allá en Reforma, o a tomarse un café en esa empresa gringa. Yo no sé si sean ricos los cafés, pero a mí me dolería el codo pagar por un vaso de medio litro de café 100 pesos. Pero bueno, allá ustedes. Los viste mucho el ir ahí a tomarse el café y ve que los vean y se toman sus fotos y mandan mensajes. Todo en aras de el qué dirán. No, muchachitos, están equivocados. No es el qué dirán. El qué dirán se los vamos a decir nosotros, los adultos mayores. Son ustedes una partida de cobardes, de idiotas, que se dejan mangonear de fea manera, ¿sí? Por la moda. No, vean por el país, vean por el futuro, no sean burros. Vean su futuro. ¿O qué, quieren ir a buscar comida en lo que tienen los dueños del país? ¿Sí? En la basura. Síganle, para allá van. Vean cómo le hacen en Cuba, en Venezuela, Colombia, Nicaragua. Aquel que se decía de izquierda entró y agarró el poder
y no lo soltó, que Porfirio Díaz ni que nada, un rufián, un corrupto, un asesino. Porque allá, al igual que aquí, no se midieron para mandar a matar a sus paisanos. Jóvenes, se las dejamos de tarea. Nosotros, los adultos mayores ahora, que en los 60s éramos los estudiantes, éramos aguerridos y dábamos la batalla por nuestra alma mater. ¿En dónde están los miles, millones de egresados de la universidad y del poli, temblando de miedo en sus casas? ¿Por qué? Porque, ay, ¿qué me van a hacer? No, yo no voy porque me van a pegar. No, señores, ármense de valores. Preséntense. No les van a hacer. Cuando vean que somos millones y millones y millones, en lugar de estar chillando que les pueden llegar a pegar, no lloren por eso. Ni cuando les peguen. Ah, me pegaste, pues oye, te voy a dar más y te voy a dar más duro. ¿Sí? Y adelante. Los esperamos el día 19 de septiembre a las 10 de la mañana, a más tardar, en el Monumento a la Robolución. Porque eso ha sido un robadero de todos esos miserables, ¿sí? Criminales que mandaron a matar entre ellos a los... A los buenos los mataron y se quedaron los rateros, ¿sí? Mataron a Carranza, Villa, Zapata, a todos. Nada más quedaron el Grupo Sonora, los rateros de Obregón y Calles, ¿sí? Ayudados por un poblano, Ávila Camacho, por un tamaulipeco, Ruiz Cortines, ¿sí? No me acuerdo el nombre, creo que era Trujillo, y creo que era de Guadalajara. Son los que hicieron esas masacres, fueron y mataron a Villa, Zapata, a todos los que quedaban vivos de los héroes de la revolución, que no eran rateros como ellos. Señores, le pido a Dios que me siga dando voz y las palabras para intentar convencer a los muchachos de hoy que tienen que apoyar a nuestro movimiento para sacar al Caín tabasqueño de donde está. Yo creo que sí. Si no, no estaríamos aquí. La morenita del Tepeyac, man, es que se eche un... Ya, va a ser como... Yo creo que todo su manto, porque hijo, dice uno todo lo que uno piensa. Señores, que tengan una excelente noche, tarde noche del viernes. Hasta pronto, que estén bien, nos vemos el día de mañana. Gracias por su atención.